Buenas noches, bienvenidos a un video programa de teorías y conspiraciones.com. Se le conoce como la señora, la niña blanca o la santa muerte. Es un rito que se da en algunas zonas urbanas de clase media, media baja en la Ciudad de México, en el norte del país, Centroamérica y sur de los Estados Unidos. Es un culto en el cual, mediante el cual está ligada muchas personas o personajes que han sido narcotraficantes, secuestradores, gente que vive fuera de la ley en el delito. ¿Por qué? Porque le piden su protección. Es una especie de fetiche en el cual ellos le rezan y esperan tener protección para seguir cometiendo sus actos delictivos. Casi la mayoría, muchos secuestradores que han sido capturados en la Ciudad de México o narcotraficantes que han sido capturados por el ejército o la marina aquí en México, cuando llegan a sus guaridas encuentran altares dedicados a esta, no puedo decir deidad, sino esta efigie, este fetiche, el cual ellos le piden protección, como les dije hace un momento, y no es un culto nuevo, es un culto que tiene muchos años en México. Se da mucho, como les dije, en niveles donde hay un nivel cultural muy bajo, y básicamente la gente que yo he platicado con ella, que es creyente o que ha tenido relación con este tipo de culto, quiero decirles que son personas que por alguna razón, en un momento por curiosidad, se acercaron, conocieron el culto y no les gustó y se retiraron. Por lo que me dicen ellos es de que no toda la gente que es narcotraficante o es gente mala, simplemente es gente que cree encontrar en este rito o siente cierta devoción hacia este personaje, el cual aparentemente concede los favores más fácil que cualquier otro santo o que si fuera mismo Dios. Pero para esto, cuando el rito funciona de la siguiente manera: si yo quiero pedirle, voy a suponer que yo soy una persona que quiero ser devota, devocional de la Santa Muerte, tengo que ir a un templo, hacer una iniciación, un sacerdote, que no es un sacerdote católico, ellos dicen que son católicos, pero no depende de ningún obispo ni nada, simplemente es una persona común y corriente que se viste con un hábito casulla similar a los sacerdotes católicos, hace lo que parece misa, que no es misa, y se le rinde culto a este personaje. Pues se supone que yo soy una persona que quiere un favor, normalmente son favores materiales o favores de amores, y van y se lo piden a la señora, y la señora pide a cambio que le entregues algo. Puede ser una ofrenda de fruta, puede ser dinero, normalmente es dinero que piden el sacerdote, porque en realidad es un negocio, en el fondo es la patada de un negocio. Entonces mucha gente va y da dinero y pues a lo mejor sí, por casualidades, y recibe algún cumplimiento a sus peticiones. Existen de colores, hay una que es dorada, que es para el dinero, una que es roja para las envidias y el amor y no sé qué otra cosa, y una que es negra, una que es blanca para que es para protección, y una que es negra que es para pedirle a la Santa Muerte que me proteja de mis actos delictivos y que destruya a mis enemigos. Aquí lo interesante, se puede ver como un simple rito pagano fuera de cualquier contexto religioso normal. Sin embargo, tiene un trasfondo muy interesante, tiene dos trasfondos en realidad. El primero, el culto de la Santa Muerte, como digo, no es un culto nuevo. Viene siendo la modernización de un culto azteca a la diosa de la muerte, a Coatlicue. Algunos descendientes de aztecas o personas que siguieron involucradas o que quisieron seguir en la religión azteca antigua y en la parte de la religión oscura, porque la religión azteca tenía su parte de luz y también tenía su parte oscura. Ellos quisieron seguir venerando la muerte y a mi clan. Entonces transformaron a la antigua diosa de la muerte, la transformaron en esta efigie que viene siendo la Santa Muerte. Incluso se habla de que muchos grupos de narcotraficantes le rinden culto con medio de sacrificios humanos para saciar la sed de sangre de esta muerte. Recuerden que los dioses aztecas de la muerte eran dioses de sangre que clamaban por corazones y por la vida de,
de los enemigos del pueblo azteca. O sea, el mismo culto que existió antes de la llegada de los españoles, simplemente lo traslaparon, lo trajeron a los tiempos modernos. No en vano, en algunas autopistas cercanas a la frontera con Estados Unidos, para ser más claros, en la frontera, cerca de la frontera con Laredo, Texas, y con la frontera de Reynosa, con McAllen, ya para llegar, por ejemplo, en el caso de Laredo, pasamos la caseta número de 26, de la aduana 26 kilómetros para llegar a la frontera. Curiosamente, en un cruce de caminos se encontraba una efigie, una serie de capillas dedicadas a la Santa Muerte. Lo mismo pasaba en Reynosa, pasando la cuenca de Burgos, para llegar a, antes de llegar al puente internacional de Anzaldúas, había toda una serie de capillitas dedicadas a la Santa Muerte. Durante la narcoguerra, en la sección pasada, de repente llegó el ejército de la madrugada y tumbó todo. Destruyó todo, hubo mucha gente que se indignó, que se violaron sus derechos de creencias, pero realmente mucha gente quedó agradecida, porque para el resto de las personas, incluso para muchos sacerdotes, lo mencionan como que la Santa Muerte es un demonio. De ahí es donde viene el segundo trasfondo. La Santa Muerte, o platico, la diosa de la muerte, la veneración a la muerte en sí, es un culto que no solamente sale de la religión azteca. Esta deidad, en realidad, para algunos estudiosos es un demonio, que vendría siendo, una de sus personificaciones vendría siendo Kali, la diosa de la muerte de la India, vendría siendo Ishtar, la diosa de la muerte de los babilonios, pudiera ser la que se conoce como Dama del Cielo, Dama de las Profecías, que viene siendo una deidad de muerte adorada por algunas culturas, pero también vendría siendo, y es lo que muchos estudiosos de la demonología lo comentan o lo afirman, que todas estas seres, la Santa Muerte, Kali, Ishtar, viene siendo en realidad una sola entidad de muerte, que vendría siendo lo que en la religión hebrea se conoce como Lilith. Lilith es un demonio femenino, mediante el cual se habla, según la tradición judía y hebrea, vendría siendo la primera mujer creada por Dios para Adán, pero una mujer imperfecta, entonces fue desechada y por eso ella se convierte en un demonio. Se habla que de Lilith viene el vampirismo, vienen los incubos, los sucubos, los demonios que provocan abortos, todo ese tipo de cosas. Según la demonología, vendría siendo Lilith. También hay una relación muy interesante en el caso, volviendo a la región azteca de Coatlicue, con la diosa de la antigua mitología griega, con la diosa Hera, porque también es diosa de la muerte, de la fertilidad, de los hijos. Igual lo era Coatlicue, pero vista desde una perspectiva oculta, o donde lo que predomina es el culto a la muerte. La Santa Muerte proclama y pide sangre, como muchos, algunos que han sido sus devotos lo han afirmado. Es una entidad que pide sangre, al final de cuentas. El principio principal, aparentemente, pide cosas pequeñas, que es fruto, que es dinero, y al final viene pidiendo sacrificios de sangre. Trasladándonos el recuerdo de lo que les platicé hace rato, de que los sacrificios al hombre que se le hacía por parte de los aztecas. El culto de la Santa Muerte no está prohibido en México, sin embargo, a pesar de que proliferó en la Ciudad de México, sobre tiempos de Andrés Manuel López Obrador, cuando era el regente de la Ciudad de México, que ya no se llama regente, tiene más que ahorita no me acuerdo, pero cuando el gobernador de México proliferó el culto de la Santa Muerte. Hubo mucha delincuencia, y que muchos de esos delincuentes basaron su fe en la niña blanca. Y de hecho, es muy común, todavía hace pocos años, ver que tenían en afuera de una tienda o en los mercados en México, tenían imagen que es el rostro de Virgen de Guadalupe, el Sagrado Corazón de Jesús, la de la señora, de roja, morada, de diferentes colores, y te la curaban, o sea, te la vendían. No sé, es un precio realmente muy barato, muy caro, pero que funcionaba, te curaba, recién agarraba los precios, sabes, desde que ya, y le daba
siempre hay otra imagen, y desde ya te la venden porque ya es curada, y ya te supuestamente ya la miras, hay como si cuando tú vas a salir, le pagas la chava bendita a un objeto. Pero no le cuentas el objeto milagroso, el milagro de la gente de esa manera. Hay mucha gente que ha depositado en eso, y pues en realidad le hacen tratar de brindar un culto de protección, de ayuda, de mandar ese culto de muerte. Un culto de muerte que fue muy... hubo mucho, y mucho, y muy cuesta. Pero digo, el caso más fehaciente fue el de la nueva y me secuestraron con muchas orejas. Se trabajó lo mutilaba y al final cuando lo capturaron se encontraron en su casa que su adoración era su santa adoración era que tenía era la Santa Muerte. Él pedía protección y él ya la ayudaba. Otro caso que se ha sido conocido, lo han tratado muy mutilado mucho el Estar Gordillo, la ex